¿Qué onda, locos? ¿Cómo están? Bienvenidos a JR Style, yo soy José y como siempre saben que me da muchísimo gusto tenerlos una semana de nuevo aquí en este nuestro canal. Antes de empezar el video quiero agradecerles a todos ustedes por el enorme apoyo que le han estado dando al canal últimamente, porque la verdad hemos crecido muchísimo en estos últimos días. Así que si esta es la primera vez que tú estás viendo por lo menos alguno de mis videos, a lo que yo me dedico es a hablar sobre estilo y vida para caballeros. Te doy algunos consejos de cómo vestir, cómo peinarte, algunos accesorios, algunas combinaciones e incluso outfits para que puedas vestir en el día a día. Así que básicamente eso es un poquito de lo que yo hago aquí en YouTube. Así que ya no me enrolo más y el día de hoy te voy a hablar sobre los botines o las botas que están más en tendencia y que se han estado utilizando más durante los últimos años. Las primeras botas que te voy a mostrar son los Dusk Boots, que son más que nada unos tenis botín. Este tipo de calzado últimamente ha tomado muchísimo auge en estos últimos meses porque se han puesto de muchísima moda. Esto porque muchísimos raperos famosos últimamente los han incluido en sus outfits, en sus videos que han estado grabando. Podría decirse que este es el calzado perfecto para que vistas en street style. Estos van a ser una excelente combinación con pantalones de mezclilla, de preferencia rotos, y en cuanto a prendas superiores, que sean prendas oversize. De las siguientes botas que te voy a hablar son las Rick Owens, o mejor conocidas como Combat Boots. Ese tipo de botas hace un tiempo fueron muchísimo muy famosas porque eran las que siempre tenían los emos o los darketos. No sé si ustedes se acuerdan de ese tipo de personas, pero la pieza clave de su outfit siempre eran ese tipo de botas y unos pantalones negros. Pero ahora ese tipo de botas últimamente se han vuelto bastante populares porque te brindan un estilo bastante rudo, muy cool, bastante desenfadado, y las puedes utilizar casi con cualquier outfit, excepto con prendas formales. Ese tipo de botas van a ir con prendas más relajadas, más informales, las cuales van a hacer que hagan una excelente combinación juntas. Este tipo de botas, en mi punto de vista bastante personal, no los veo como muy necesarias en un guardarropa, pero si tú ya las tienes, sácales el mejor provecho. Las siguientes en la lista son las botas y bastante famosas Timberland. Estas botas, mejor conocidas por ser las que se usan en la industria de la construcción, que llevan por lo general siempre los ingenieros civiles, son unas botas bastante útiles, bastante guerreras, que pueden llegar a ser tu artículo protagónico en tu outfit. Como puedes ver en la imagen que te estoy mostrando en este video por la pantalla, podemos ver que hay un chavo que está vistiendo en colores bastante básicos, pero este tipo de botas, por su color y por su diseño, hacen que se vuelvan un artículo protagónico y que salten con mayor facilidad hacia nuestra vista. Pero últimamente, en muchos de los videos de rap que han visto seguramente por internet, estos raperos llevan este tipo de zapatos. En lo personal yo no tengo este tipo de botas, pero como siempre les digo, si ustedes ya lo tienen, sáquenle el mejor provecho que puedan a este tipo de prendas. Más que nada para que no se vuelvan artículos que tenemos arrumbados y que la neta no vamos a utilizar para nada. Las siguientes botas o botines de nuestra lista son los más conocidos y que últimamente hemos hablado bastante en el canal, que son los Chelsea Boots. Si algunos de ustedes ya tienen siguiendo mi canal de tiempo atrás, o son amantes de ir a las tiendas o de ver lo que suben los diseñadores a Facebook y cuáles son las nuevas tendencias, muy seguramente sabrán que este tipo de Chelsea Boots son la apuesta por la mayoría de estos. Y es que este tipo de calzado últimamente lo vamos a poder encontrar en casi en cualquier lado y en diferente tipo de materiales y en diferente tipo de colores. Además de que estos van a ir excelente con cualquier tipo de pieza superior, inferior, o con cualquier tipo de prenda que tú le vayas a añadir. Y es que este tipo de Chelsea Boots la verdad van con cualquier tipo de prenda o pieza que tú le quieras añadir, sea un blazer, sea una jacket, sea una playera, sea unos pantalones de mezclilla, lo que tú quieras meterle se va a ver muy bien. La siguiente de las que te voy a platicar son las Bigger Service Boots. Este tipo de calzado quizá actualmente no, pero en el futuro va a tomar muchísimo poder, porque a diferencia de muchas de las otras botas que tú conocerás o que ya te he mostrado en este video, ese tipo de botas por sus materiales son bastante ligeras, bastante cómodas, además de que visualmente no se ven como bastante enormes. Ya verán que este tipo de botines se van a volver una prenda básica e indispensable en el armario de muchos. Como te digo, en el futuro se van a volver el calzado indispensable para muchos, porque te dan la posibilidad o la variante de que los puedas llevar tanto como botines o como zapatos. Las siguientes botas que te voy a mencionar son las clásicas Wolverine 1000 Mile. Y es que este tipo de botas creo que son de las más clásicas casi que de toda la vida, porque datan de 1883 en Estados Unidos. Y este tipo de botas son las más clásicas que puedes encontrar en todos lados, todas las firmas las tienes, en cualquier tienda también la vas a encontrar. La verdad son súper clásicas, son las más clásicas de todo el mundo. Pero si tú estás buscando por primera vez hacerte de unas botas, créeme que estas son la mejor opción que puedes hacer, ya que este tipo de botas las puedes llevar
jugar con lo que quieras, además de que están incluidas en las 3 mejores prendas para lucir mejor que el 99% de todos los hombres. Si es que ya viste mi video, te lo voy a dejar como una etiqueta por aquí arriba para que veas el etiquete y te lleve a ese video. Las siguientes botas y casi últimas en la lista son las Red Wing Iron Boots. Este tipo de botas básicamente son casi iguales a las anteriores que te acabo de mencionar, con la pequeña diferencia que estas son solamente un poco más delgadas o un poco más ligeras. La verdad, la diferencia entre estas y las anteriores es casi ninguna, más que esto que ya te acabo de mencionar. Tienen por lo general el mismo diseño, aunque este tipo de botines, a diferencia del color café que vamos a encontrar como las anteriores, las vamos a encontrar también en un color vino. Pero si ustedes me preguntan con cuál de las dos que les acabo de mencionar es con la que yo me quedo con las anteriores, porque a diferencia de estas, siento que las otras se ven como más rudas o se ven más guerreras, y siento que nos pueden durar un poquito más que estas. Porque la verdad, no me van a dejar mentir, estas se ven como un poquito más delicadas, aunque si bien sí se ven muy chidas y la verdad sí me las compraría, prefiero las otras. Y los últimos botines que les voy a mencionar el día de hoy son los Mock Strap Boots. Este tipo de botines me gustan muchísimo, la verdad. Creo que son mis botines favoritos, que son más asemejados como un calzado de zapato normal, tradicional. Siento que este tipo de botines te dan como este aspecto casual, pero sabiéndolas llevar te dan un aspecto bastante formal. Además de que son perfectas para todos aquellos que les gusta vestir bien y que se vea como su estilo bastante reflejado. Este tipo de zapatos no lo lleva cualquiera, lo llevan solo específicamente personas que les gusta el vestir bien. Pero bueno, locos, esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo y hayan aprendido un poquito de los tipos de botines que hay y de los que vamos a poder encontrar en el mercado. Esto es todo por el video de hoy, locos, y recuerda suscribirte para más estilo y más videos aquí en JR Style. Nos vemos.